Sí, pues mira, vamos muy entusiasmados y prepositivos para que este año ya tengamos nuestra temporada en el campo, ¿verdad? Y pues vamos a tratar de cumplir con todos los requerimientos que se nos están solicitando para en octubre ya tener temporada regular. Sí, fíjate que el grupo, estamos repitiendo, materialmente no hubo un cambio a lo del año pasado, solamente la salida de Potro Dixon, pero bueno, esto nos ayudó a cumplir con el requerimiento de ONEFA que eran 6 juegos de temporada regular. Entonces, pues va a ser una temporada muy atractiva para nosotros, como quedamos en el 2020, jugando con instituciones que no conocíamos, todavía no nos conocíamos dentro del terreno de juego, que es como es Mexicali, como es Tijuana, como que es Querétaro, Borregos Querétaro. Entonces, muy entusiasmado porque vamos a tener una temporada muy diferente a la que estábamos acostumbrados. Estamos invitando a toda la comunidad de fútbol americano en nuestro estado de Tamaulipas, en nuestra universidad, a que se acerquen, participen. Vamos a tener una temporada muy atractiva y llena de protocolos, cuidando siempre la salud de cada uno de nosotros. Entonces, invitarlos a que se acerquen con nosotros.